El F-18 Hornet y su variante modernizada española EF-18M Hornet es uno de los cazas más activos dentro del ejército del aire y el espacio de España, siendo el caza de combate de unidades como el ala 12, el ala 15 y el ala 46. Y como es natural, este caza está llegando al final de su vida útil. Sin embargo, el ejército del aire tiene un plan para mantenerlos aún más tiempo operativos, ya que esos aviones siguen demostrando ser un valioso activo. Así que hoy vamos a conocer más sobre este increíble avión y el plan que tiene el ejército para mantenerlo operativo hasta el año 2035. No perdamos más tiempo y corre video. Los McDonnell Douglas EF-18 Hornet es la versión del caza polivalente F-18 Hornet fabricada por la compañía estadounidense McDonnell Douglas para España. Este caza entró en servicio con el Ejército del Aire y el Espacio de España el 10 de julio de 1986 con la designación interna C-15. Fueron fabricados 72 de estos aviones, los cuales 60 de ellos en la versión monoplaza designada como EF-18A y los otros 12 en versión biplaza designada como EF-18B. Posteriormente se amplió la flota con 24 F-18A Hornet excedentes de la Armada de los Estados Unidos, que antes de su entrega fueron modificados a la versión EF-18A Plus. Aunque dadas sus características iniciales eran F-18A básicos, los cuales han sido modernizados por diversos programas realizados principalmente por el Centro Logístico de Armamento y Experimentación CLAEX del Ejército del Aire. Y en 1993 se anunciaron los planes para actualizar la flota de EF-18A y B Hornet del Ejército del Aire al estándar EF-18C y D. McDonnell Douglas realizó la modernización de 46 de esos aviones, mientras que los restantes fueron actualizados por caza. La mayoría de los cambios consistían en mejoras informáticas y nuevo software, aunque fueron requeridos algunos cambios en los pilones de lanzamiento de armas. Después de la modernización, los cazas fueron redesignados a EF-18A Plus y EF-18B Plus, los cuales poseen un nuevo software de vuelo que modifica parte de las características de vuelo, además de introducir nuevas prestaciones, modos de uso y armamento, como por ejemplo el misil aire-aire de medio alcance AIM-120 AMRAAM. Posteriormente, los EF-18 fueron modernizados por EHCASA para mejorar las capacidades operativas de estos aviones de combate, adecuándolos a los medios utilizados actualmente por otras fuerzas aliadas. Esta versión se denomina EF-18M y el proceso finalizó el 31 de octubre del 2009, dotándolos de nuevos sistemas de BOR e ILS, sistema de comunicación MITS, integraciones con misiles Iris-T, bomba GU-48 y misiles Taurus. Ahora, volviendo al tema inicial, el gobierno de España ha aprobado un nuevo contrato para la compra de material de estos aviones de combate por un total de 40 millones de euros. El Ejército del Aire y el Espacio de España compra los equipos y sistemas de sus F-18 a través del programa Foreign Military Sales o FMS de Estados Unidos. Y recientemente el gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros un nuevo contrato valorado en 40 millones de euros para la compra de distintos componentes de esas aeronaves mediante el programa FMS. Y teniendo en mente esto, el Ejército del Aire ha anunciado la llegada de las instalaciones del ala 15 en la base aérea Zaragoza de un primer lote de 8 motores F-404 para su flota de cazas F-18 en servicio. Esos motores fueron adquiridos de segunda mano en Estados Unidos y forman parte de un total de 20 adquiridos a la naval de Estados Unidos. Estos motores proceden de la MARC, del Grupo de Regeneración y Mantenimiento Aeroespacial 309, ubicado en la base aérea Davis Mountain en Tucson, Arizona. Estas compras y contratos son el esfuerzo por parte del gobierno para mantener esos aviones operativos hasta el 2035, cuando finalmente sean reemplazados por cazas Eurofighters o el nuevo sistema de armas que adquiera España. Así que tendremos EF-18M para largo. Gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat, Super Thanks y Super Stickers. Yo estaré muy agradecido con tu donación.
También puedes seguirme en Instagram como @juanmoreno.jdm. Subo mucho contenido interesante por allí. Y por último, no olvides que en V1 Aeronautics vamos más allá del cielo.